She's getting. We went to a party and we're hiding upstairs. Your lady's telling you it ain't fair. You threw your phone, started tying your hair. She moved like Madonna, do what she wanna. I put her and I tell her she's mine. Wrote her name all over my spine. She don't pay rent, but she stay in my mind. Up off the floor, that's something new. I'm stuck with you forever, ever, forever, ever, forever, evermore. Forever, ever, forever, ever, forever.
¿Qué tal todos y bienvenidos sean al fútbol por la noche y bajo las estrellas? Un par de días después de nacido, mis padres me llamaron Fernando José y al lado tengo a quien sus padres llamaron Mario Alberto desde pequeño. Hoy, en vivo, este partido de eliminatorias, la Liga Deportiva Universitaria contra Manchester United. Y la verdad, Fernando, ¿quién no sueña ganar con una copa, La verdad es que estos partidos de eliminatoria son especiales. Vamos a ver quién gana hoy. Vamos a conocer los 11 titulares de este equipo. ¿Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento? Un modelo que inicialmente se para, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. El Manchester United jugará con estos 11 para el partido de hoy. David De Gea se va a encargar con su gigantesca figura de la defensa del arco. Bruno Fernández saldrá con Casemiro en el cinturón de la cancha. Y hoy el único delantero, y ojo con esto, será Marcus Rashford. Un lujo ver al Manchester United, un club con tantas campañas gloriosas, con tanta historia. Sí, es muy difícil, pero el famoso trébol de la temporada 98-99 es insuperable. El United ganó la Premier por apenas un punto. Venció a Newcastle en la final de la FA Cup y le ganó al Valle la final de la Champions por 2-1. Vaya temporada. Transporta el balón. ¡Ay, lo hace! ¡Bien, arquero! ¡Pero sigue el juego! Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. José Quintero. González. Espinosa. Ahora Anthony. Ahí mueve bien la pelota entre uno y otro. Pero perdieron la pelota. Luis Ayala. José Quintero. La acaba de hacer bien el argentino Martínez. ¡Prepara la garganta! ¡Se lo han perdido! ¡Merece un disparo potente y a buena distancia además! ¿Y ahora qué digo yo? Si ya lo dijiste todo vos, pues será la próxima. Bruno Fernández. Ahí está el Luxo. Logra mantenerse de pie. Que siga, dice el árbitro. El United puede continuar. No aprovechan la oportunidad y ahora hay saque de arco. No por nada, Bruno Fernández ha llegado a donde está. Hoy cosecha los frutos de su trabajo con notables cualidades. Una tremenda pegada. Conoce el fútbol como pocos. No es solamente el control de pelota, sino que ya sabe lo que va a hacer de antemano. Esa va directo al arco. Jadon Sancho. Se está acercando de a poco el United. El atacante que quiere aprovechar este increíble pase de Eriksen. Todo termina en tiro de esquina. La pelota se escapó por un rival.
decide el córner en corto. Y ahí se viene otro córner. Juegan en corto. Vaya providencial recuperación de pelota. González. Christian Eriksen. Bruno Fernández tiene la pelota. Miren cómo maneja el balón en ataque el Manchester United. Atentos con el balón filtrado por Rashford. Romero. Luis Ayala. Avanza bien con la pelota. Tremenda intervención. Se viene el tiro de esquina al área. Acá no ha pasado nada. Anthony. Este es Rashford. Diogo Dalot. Guarda con esa pelota que tiene el Manchester United. Bien interceptado. No sé qué pasaba si no lo hacía. Fernández. Parece que lo va a probar de ahí directo al arco. Muy cerca esa pelota. Qué bien le pegó, pero no entró. González. Ahí llega la ayuda. Atrapa fácil De Gea. Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el centro. Y miradlo cómo se ve el muchacho atacando. Al piso y la pelota afuera. Saque de banda. José Quintero. González. Espinosa. Ahí se viene, lo va a tener. Ha bloqueado la pelota de ese centro. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Christian Eriksen. Ahora Anthony. Luis Ayala. Está quedando sin problema la pelota. Anthony. Ahí le da la ventaja para el United.
Esa pelota ha salido al lateral. Jadon Sancho. Era una jugada buena, pero hacemos énfasis en el pasado del verbo. Era. Cambian de dueño. Controla la pelota y sigue. Toca bien la pelota este equipito. Le va a pegar. Y bueno, ahí le regalaron. Nada, ni siquiera una mantita le dieron para guardar el peluche. Diogo Dalot. Ahora Anthony. Sin dificultades, le regalaron el balón. Bien, abajo, ahora sacaron de manos. Luis Ayala. Sigue ganando terreno con la pelota. Y viene el zapatazo, pero se va afuera. González. José Quintero. Espinosa. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Tienen la pelota, retienen el juego, defienden con el balón a sus pies, maravilloso. Bruno Fernández. Y ahí le quedó la pelota, Armas. Molina. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Y este balón que va al córner. Llueve el córner al centro del área. Espinosa. Acá con este lo ganan. Lo tapó De Gea, estuvo fenomenal. Tsunami de oportunidades en el área. Ahí estuvo De Gea para ahogar el grito de gol del contrario. Levanta la pelota. Le metió un manotazo De Gea, la logra tocar al córner. Otro córner.
Y ahí se viene el tiro de esquina a la Caldera. Le saca pintura el travesaño. Ha sacado bien el peligro. Ahí se viene el disparo. Firme esas manos. Córner al corazón del área. Atento, sigue el peligro. Y la jugada que ahí termina. La pelota de Casemiro. Rashford. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra. Anthony. Jadon Sancho. ¡Ojo que te lo puede hacer! ¡Tremenda manera de cortar la jugada! Pelota que va al área con ganas. Ha rechazado bien ese córner. Árbaro el anticipo. Desde acá vimos la falta del Manchester United. Tiro libre para su rival. José Quintero. Lo quieren ganar, están buscando el pase perfecto. Es así, se tapan los centros. Va a tener fácil a De Gea. Bruno Fernández. Bruno Fernández. Se frenó todo en la jugada. Hay en la banda y espacio para poder caminar. Ahí va la pelota y pinta bien. La tapó De Gea, estuvo fenomenal. El córner que llega al área. Este David merece estatua brillante De Gea. ¿Qué querés que te diga, Fernando? Si está considerado uno de los mejores arqueros del mundo. Fabulosa entrada acabamos de ver. Diogo Dalot. Balón para Casemiro. Acá puede venir un contragolpe. Rashford. En la recepción viene Eriksen. Yo creía que esto iba a terminar en gol de Eriksen. Todos creíamos que esto iba a terminar en gol del gran danés y no ladró. Era clarísima la oportunidad que tenía frente a él, pero no ha podido ser. Busca uno en quien apoyarse.
Se nota que saben lo que quieren hacer en la cancha, no paran de pasarse la pelota. Bien ahí, por eso es que se presiona. Aquí entró. Gigantesco lo de este portero. González. Se viene y no deja de avanzar. Esta va a quedar fácil a De Gea. Bruno Fernández. Jadon Sancho. Bruno Fernández quiere controlar. Nuevamente con Bruno Fernández. Bruno Fernández. Muy fuerte abajo. Esto debería ser tarjeta. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Luis Ayala. Ahí tiene a uno al lado. Fantástica tajada de David De Gea. González. Se animó a pegarle, no le fue bien. Esta le va a quedar fácil a De Gea. Bruno Fernández. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Esperando con la pelota una línea de pase. Intentando ponerse adelante el Manchester United a patear el córner. Se viene un córner preparado. Esto es penal. Penal para el Manchester United. Comienza la carrera Bruno Fernández. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Bruno Fernández. González. José Quintero. Metió centro peligroso. Se acaba de perder mano a mano, increíble. ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad para empatar el partido, pero habrá que esperar la próxima. González. Uno se la pasa el otro se la pasa aquel y aquel se la pasa uno. Así están. Ahí lo tienen, el árbitro ha decidido marcar penal.
¿Podrá ser esta la de la igualada? ¡Gran tapada del arquero! Se lanza a tiempo, muy bien el portero. Bruno Fernández. Este Rashford. Por el costado, el Manchester United se viene. Buena barrida ahí, será lateral. Era ahí en la recuperación. Está buenísimo el intento, pero la cancha tiene sus límites. Rashford. Una pelota endiablada que termina rechazada. Hay espacio suficiente para avanzar. ¡Qué fácil se lo llevó! Asumiendo muchos riesgos, dejaron los defensores. ¡También De Gea! ¡La pelota sigue! Y se queda con la pelota el arquero. Antes igual sacó un remate maravilloso. Parece que tuviera pegamento en las manos. No se le escapó, ni dio rebote tampoco. Yo no sé qué más tienen que hacer estos muchachos, porque la capacidad de ataque que tienen es impresionante y sin embargo el marcador refleja lo contrario. Puede seguir avanzando por ese sector. ¡Gol! Y no tardaron nada en reaccionar, han logrado el empate. Y Fernando, estas jugadas normalmente tienen que terminar en gol, ¿eh? La jugada preciosa y la definición exquisita. Y la pizarra por ahora 1-1. Han levantado el cartel y se jugarán 5 minutos más. Y por ahora sigue con la pelota. Casemiro. Ahí va el piso. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Y ahora pedir taxi para pegar la vuelta. Bien bloqueado eso. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Lisandro Martínez. Este Rashford. Mira cómo cuida la pelota este muchacho, pero ni a su hermana la quiere tanto. Con esto se adelantan, salvando bien a su equipo. Tsunami de oportunidades en el área. La hace bien rechazando el córner. Jadon Sancho. Ahí va el jugador intentando crear. Ha llegado bien a bloquearlo. Quizás es el córner que les dé la ventaja. Eriksen, que quiere mandar una maravilla al área. Y hasta acá llegamos con esta acción. Eriksen. Eso se llama proteger el balón. Rashford. Va al despeje, pero ahí sigue el peligro. Y ahí termina todo. Como cuando la que te gusta termina con el novio. Hay espacio. Gran pase, puede ser.
Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Esto es para ganarlo. Ha llegado a tapar muy bien. Se fue el peligro. Con este pitazo nos vamos al vestuario. Mario, creo que hoy se ha levantado con el pie izquierdo. No le ha salido absolutamente nada. Está claro que no siempre te van a salir bien las cosas. Hoy los hinchas están desesperados con este jugador. No ha podido invocar ninguna y tampoco le salen muchas. Va a mover la pelota el Manchester United desde el medio. Nos ponemos las pilas para arrancar. Cubre la pelota, es una posición compleja. Que no hay forma de quitarle la pelota, muchacho. Entra bien y la pelota sale disparada. Está intentando por el costado. ¡Atento, zapatazo! Espectacular, como si fuera el último alfajor de la cajita. Córner al corazón del área. Un frentazo desviado, pero muy bien defendido. Se viene un tiro libre para el United. Rashford. Con este se pone adelante. ¡Ahí le pega! ¡Gol! ¡Vaya manera de recuperarse! ¡Otra vez está de arriba en el marcador! Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. José Quintero. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. ¡Firme esas manos! Rescata la pelota en el último tercio. ¡Atento, se viene el gol! Gran ayuda en el bloqueo. Christian Eriksen. Diogo Dalot. Ganan los del fondo, ojo. Hay bandera levantada. A mí me parecía que partía habilitado. Christian Eriksen. Buena acción defensiva.
Mira qué buen pase metieron. Y mira que llevaba peligro todo eso. De acá se pueden descolgar en transición. A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. Despeja muy bien ese centro. Franklin Guerra. Romero. Tremendo descuido de este jugador. La pelota de Casemiro. La maneja Casemiro. Christian Eriksen. Mire cómo maneja el balón en ataque el Manchester United. Christian Eriksen. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Su cuerpo ahora como un escudo para proteger el balón. A sacar desde el fondo ahora. González. Luis Ayala. Romero. Atento, que desde ahí le puede pegar. Esa pelota que lleva de vibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Avanza sin parar. Decide cortar al interior. ¿Para dónde, De Gea? Es increíble, Fernando, la habilidad y agilidad que tiene este arquero, ¿eh? Impresionante cómo se tiró. Llueve el córner al centro del área. ¡Y cayó! ¡Gol! ¡El gol que marca el empate! Señor director, por favor, otra vez las imágenes de este tipo de esquina. Gracias. Ahora me tengo que decir, la definición de cabeza fue impresionante. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Shaw. Levanta la mano Jadon Sancho. Avanza bien con la pelota. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. González. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Marcus Rashford. Guarda con esa pelota que tiene Manchester United. ¡Esto es para ganarlo! ¡Gol! Señores, vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, ¿eh? Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. ¡Gol!
3-2 en la pizarra. Vaya festival de gol. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Esta puede ser buena. ¡Qué manera de tocar la pelota, mamita! ¡Qué baile que están pegando! ¡Lo metió! ¡Uno, dos, tres! ¡Tripleta! Este no te perdona, ¿eh? Desde cualquier parte del campo está anotando. Es un pedazo de jugadorazo. Bueno, vamos a analizar en esta repetición los pases que dieron y que generaron una gran oportunidad. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. ¿Para cuándo llega el apoyo del equipo? Esperando con la pelota en los pies. Parecía buena la jugada, pero hasta ahí llegó. Saque de arco. Hoy nos tiene maravillados, la verdad. Está dando todo en este partido. Y la verdad que la clave del partido estuvo en este gran jugador, ¿eh? Porque participó mucho en el ataque, como es normal. Como debería ser normal. Y encima consiguió meter en la red. ¿Qué más le vamos a pedir? Hermosa barrida. Qué bien que aguanta, cómo pone el cuerpo para sostener la pelota. Se frenó todo en la jugada. Ahí está la ventaja. Una de las grandes atajadas del partido. Se viene la presión. Parece bueno ese pase. Ha ganado la pelota Varane. Pedazo de centro que mandó. Y ahí termina todo. Se ve presionado en el fondo. Se viene atacando, no está solo. Detiene muy bien el avance. Acá puede venir un contragolpe. Parecía buena, pero terminó horrible. Luis Ayala. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Controlando la chimbomba este United. No pasó la bocha más. José Quintero. Se abre bien por el costado, aparecen opciones. ¡Esto lo hace! Bien salvado el balón. Ahí está, la buscaron y la recuperaron. Jadon Sancho. ¿Este no lo pueden parar o qué? Tiene las pelotas esperando que se mueva alguien. Casemiro. Acá con el trabana. Y la pelota amarita le llegó como un peluche. No puede decir llegó. Suave. Deja el peluche en su casa.
Luis Ayala. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. José Quintero. Sigue moviendo la pelota en el perímetro. ¡Se viene el gol! Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo del arco. Y este gol está dando seguramente más drama a este partido. Se le está complicando, pero sigue con la bocha. Ahí nomás en zona de peligro, podrá anotar. ¡Eriksen! ¿Cómo hizo para tapar esto? Llueve el córner al centro del área. Ahí va de cabeza y la pelota arriba. Ahora te digo, hizo todo bien, pero la pelota no quiso entrar. Bueno, la próxima, si hay. González. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Termina el peligro con la intervención del guardameta. Intentarán a pelota parada y desde el córner generar todavía más ventaja. Levanta la pelota. La pelota desviada, mal cabezazo, presión defensiva que fue de primera. Intenta no perder posesión en esa. Christian Eriksen. Bien, por el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que decente, pero había que agarrar ese pelota. Pelota que va al área con ganas. Este juego como mi cuñado al fútbol, horrible. Muy fácil, el disparo, le llegó demasiado fácil el balón. Buen pase, atento, por acá puede haber peligro. Ahí muy cerca la pelota no ha entrado. La verdad que estas oportunidades no se pueden fallar. No es el gol simplemente, sino que es la tranquilidad para el equipo. Manchester United ahora con la pelota.
Quiere llegar al arco rival el Manchester United y se apegan al toque. El despeje para mandar lejos el balón. Romero. Y míralo cómo va, no lo detienen. Mira el centro que mete al área. Y con elegancia revienta la pelota. González. Se sacude la marca. Se les acaba de escapar la pelota. Es buena esa pelota. Cayó bien el centro al área, pero está marcado. Y míralo cómo se va el arco rival. Era peligrosa la jugada con el énfasis. En el verbo pasado. Atentos que ya nos enteraremos de quién entra al campo. Anthony. Necesitan uno nomás y hay oportunidad antes del final. Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota. Luis Ayala. Zambrano. José Quintiro. Ojo con este que se puede meter en zona de peligro. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. La vimos todo, refería y tiro libre para el rival del United. La siguiente no va a ser advertencia verbal, Mario. ¿Hasta cuándo va a hablar el árbitro? Será por esta tajada que este equipo todavía tenga posibilidad en el partido. Me parece que son pocas las posibilidades, pero con este arquero es muy difícil que le sigan convirtiendo goles. Va la pelota desde el córner a la olla. Acaba de salvar a su equipo, era gol seguro. Fíjate el arquero cómo abraza a su compañero. Christian Eriksen. Bien ahí con personalidad para proteger la pelota. Se ha terminado el dominio. Que no hay forma de quitarle la pelota, muchacho. Es clara falta del Manchester United, habrá tiro libre para el contrario. Recibe compañía. Esto es fútbol, así se mueve la pelota. Romero. Franklin Guerra. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Está superando fácilmente la marca.
Buena recuperación. Pelota parada para el Manchester United. Solo lo advierte el árbitro. Corre con fortuna. Se va a tener que cuidar muchísimo. Se viene un cambio en este equipo. Jadon Sancho. Eso se llama proteger el balón. Le juega en contra el reloj al United y se viene buscando el empate. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Ahí cuenta con apoyo. Esta jugada promete. Deja atrás a la defensa. Se viene una buena oportunidad. Esto es claro. Penal. Penal. Y sin dudarlo el árbitro está señalando ya el manchón. Pueden definirlo con esta acción. ¡Gol! Y convierte el penal. A tres, alguien les dice que tienen que parar ya. Ahí nomás se cortó el ataque. Moisés Corozo. Franklin Guerra. Luis Ayala. Ah, este defensor me parece que le gusta la película de miedo, ojo. Lograron resolver con mucha tranquilidad. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Pero no logran seguir con el ataque. Franklin Guerra. Va la pelota el arquero y el público como que no está contento. Este equipo como debe ser defendiéndose con la pelota a los pies. La tiene y la tranquiliza en el partido. Moisés Corozo. Molina. Ahí le pega. Lo que venían a buscar, el triunfo me parece de ellos. Tres goles de diferencia al final. A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. A esta distancia no esperaba tu resultado. ...6-3 se puso ya el marcador, es impresionante. Intenta no perder posesión en esa. Lisandro Martínez. Ahí está el Luxo. Gran bocha bombeada. Se queda dentro la pelota, sostiene el avance. Decide cambiar de lado. Por acá no pasa la bocha. Tremendo descuido de este jugador. Moisés Corozo. Franklin Guerra.
A la pelota el arquero y hay molestia en la tribuna. Moisés Corozo. Gran barrida ahora y saque de manos. Mariti, se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece. Ataca con varios apoyos Bruno Fernández. Eriksen. Gran pelota. ¡Gol! Tarde dirán, ¿no? Bueno, al menos lo han anotado. Increíble que puedan remontarlo. Dudo que puedan hacer algo más de lo que hasta ahora lograron. Y vemos, Fernando, otra vez la repetición de la jugada. Cómo los deja todo Sancho con la boca abierta, ¿eh? Sancho aprovecha en una posición inmejorable para batir al arquero. Se desata con el silbato final. Los locales acaban de avanzar de ronda. Bueno, Fernando, al final saltó la liebre, ¿eh? ¿Quién iba a decir que este equipo iba a dar las sorpresas? Y mira, lo único que me queda por decirlo, felicitaciones. Pasan a la próxima ronda.